son las atrocidades en las cárceles salvadoreñas la otra cara de la moneda de la política de mano dura de Bukele? Nayib Bukele inicia su cuarto año de mandato con una alta popularidad, aunque también hace frente a fuertes críticas por presuntas violaciones de los derechos humanos. Según un informe recién publicado, más de 150 personas han muerto por torturas bajo custodia estatal durante el régimen de excepción implementado en marzo de 2022. Una verdadera política de terror que a nuestro criterio ha generado ya un escenario de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Según la investigación, la mayoría de las víctimas colaterales de la guerra de Bukele contra las maras son jóvenes detenidos sin investigación previa ni condenas judiciales. Las autoridades aseguran que todas las muertes dentro de los penales se deben a causas naturales. ¿Cómo puede el Estado salvadoreño combatir la criminalidad sin atropellar los derechos de los ciudadanos?